No me queda nada que apostar, idiota. El avión. Qué atrevido. Ay, ¿por qué no? Ya te he vencido antes. Dime qué tienes. Límpiate la boca, Blackburn. Eso no debía pasar. Pero creo que tomaré el avión de todos modos. ¿Pero qué? ¡Maldita sea! ¡Perdiste! ¡Te vencí! La cosa es, Rackham, que ese avión es muy hermoso y tú eres un idiota. ¡Te gané sin trampas! ¡Maldita sea! ¡No te acerques a mis alas! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No puedes hacerme esto! ¡Te vencí! ¡Te vencí! Mi nombre es Clyde Blackburn. Soy piloto y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡Soy el maldito George Rackham! ¡Escúchame! ¡Maldito, no te atrevas a acercarte a mi avión! Si me preguntaras cuál es mi mayor defecto, te diría que no soy un hombre muy honesto. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson, por cierto! ¡Tú debes ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡En persona! Hay que hacer que se eleve, ¿sí? ¿Tú eres George Rackham? ¿Hijo del cuarto conde de Windsor? ¡Claro que sí! ¡Te puedo invitar un té, amigo! El Bristol era tan bueno como decían. Volar en él era una delicia. Era un hermoso día soleado. Y todo hubiera sido perfecto si tan solo hubiera estado solo. ¡Oye! Hoy es un gran día para un picnic, ¿no te parece? Bien, ¿ves ese avión de ahí? Debes alcanzarlo y no perderlo. ¡Sí, sí! Escucha, conozco un sitio francés donde podríamos conocer un par de chicas. ¿Qué hablas de mujeres? Este es un vuelo de entrenamiento. Debes seguir la ruta que te marque ese avión. Bien, tú mandas, según parece. Estuviera remolcando, no te alejes de su cola. Bien, mantén la distancia. ¡Aguanta, Wingnut! ¡Va conido! Veamos cómo se comporta en un tiroteo. Las armas están en modo seguro por si se te ocurren ideas extrañas. ¡Empiezas a entenderme! ¡Qué maravilla! Se maneja como otros aviones. Con menor impulso, se pueden hacer giros más cerrados. ¡No dejes que se aleje! ¡Veamos qué más puede hacer! ¡No lo pierdas! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Tú te diviertes, Wingnut! ¡Es Wilson! ¡Y pon atención! ¡Los ojos al frente!
hecho, aunque algunas cosas no venían en el manual. Pues tiene el maldito manual y vive poco. ¿A dónde va ahora? Déjalo. ¿Ves esos globos de práctica? Comprobación de armas, fuego a discreción. ¡Eso puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Vaya pájaro el que tenemos aquí! ¡Quedan globos! ¡Dispárales! ¡Comprendido! Sí, los veo. Intenta alcanzarlos con los cohetes para practicar el ataque a tierra. ¿Pregunta? ¡Claro! ¿Por qué George Rackham, hijo del cuarto conde de Windsor, habla como americano? Se me pegan los acentos con facilidad. Cuando venzamos a Jerry, seguramente hablaré francés. Ya veo. Eres muy suspicaz, Wilson. ¿No te lo dijo nunca nadie? ¡Santo Dios! ¡Alemanes! ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees? ¡Dispárales! ¡Me dieron a uno de
¡Pizza atrás! ¡Muévete! ¡Muévete! Accidentalmente el lugar donde los alemanes guardaban sus municiones para la mitad del frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a que el alto mando lanzara un asalto enorme. Había solo un problema. La verdad no estoy muy seguro. ¿Pero por qué? Fue algo enorme, sí, nos van a dar medallas. Ni siquiera debíamos haber estado ahí. Cuando el comandante vea estas fotos, no importará. Hicimos algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si nos unimos para esto, tienes que prometerme que me traerás de vuelta en una pieza. Claro. Promételo. Necesito tu palabra. Ok, lo prometo. Quédate aquí. Y no causes problemas. Adelante. La verdad, no me agradaba. Pero era un poco inocente. Señor, tal vez quiera ver esto. Por todos los cielos, su piloto debe ser magnífico. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos de vuelta en el aire.
Nuestra misión era abrir el paso para que los bombarderos pudieran mandar la fortaleza al infierno. Primero teníamos que derribar los globos de artillería. No quiero imaginar ser el vigía de un globo. ¡Mala suerte, Fritz! Luego teníamos que ocuparnos de los camiones antiaéreos. El asalto ya estaba en marcha cuando llegamos. Había que ocuparse de todas aquellas defensas y después escoltar a los bombarderos al objetivo cuando llegaran. Era una misión exigente, pero si vencíamos, podríamos cambiar el curso de la maldita guerra. O eso nos dijeron. Por supuesto, Wilson no estaba para nada feliz. Ahora que estamos haciendo esto, parece realmente peligroso. ¡Confía en mí! Y ajústate bien el cinturón, por si acaso. ¡Derriba esos globos para abrir paso a nuestros bombarderos! ¡Es fácil! ¡Cúbreme! ¡Sí! ¡Como el día de la independencia! Bueno, no te emociones de más. ¡Globo abajo! ¡Gracias, ojo de águila!
hay antiaéreos tomando posiciones. Esos camiones van a destrozar nuestros bombarderos. Es solo un raspón. ¿Un raspón? ¡Casi me arranca la cabeza! ¡Resiste! ¡Quítanoslo de encima! ¡Perdimos un bombardero! ¡Deben llegar a la fortaleza o la misión será un fracaso! ¡Ya sé, ya sé! ¡Por todos los demonios! ¡Recuerdos al Kaiser! El pájaro estaba herido de muerte. Se estrelló en tierra de nadie como a un kilómetro al oeste de donde yo caí. Pobre Wilson no sobrevivió. Mala suerte para él. Yo tenía asuntos más apremiantes que atender. Thank you.
Solo diré que tenía amplia experiencia moviéndome en silencio para escapar de bares, de dormitorios. ¿Para qué dar detalles? En cuanto acabé con esos alemanes, hice uso de mis habilidades y marché hacia el oeste y el frente británico, silencioso como un gato. Entre el ejército británico y yo estaban las trincheras alemanas, las armas alemanas y, bueno, medio Berlín, todos listos para pelear. De suerte. Los británicos seguro estaban tomando té con pastelillos en lugar de estar disparándole a los alemanes. De todas formas, tenía que llegar a nuestro lado antes de que las armas reanudaran el ataque. Las trincheras estaban repletas de soldaditos del Kaiser. Con suerte, la mayoría estaría esperando que les llegaran los problemas por el otro lado. Con suerte.
einem Nachtkommando unterwegs, als wir plötzlich auf eine ihrer Stellungen gestoßen sind. Mein Gott. Was zum Teufel ist mit deinen Augen los? Irgendwo. Scheiße, das habe ich nicht verdient. Jede Nacht wach. Das war ein Arschloch. Der Hauptmann. Thank you.
La decena de ametralladoras alemanas a mi espalda me animó a mantener la cabeza agachada. La tierra de nadie era un laberinto de alambre de púas, cadáveres y escombros. Pero seguí mi camino con determinación. ¿Habría algo útil entre los restos del avión? Wilson, estamos en tierra de nadie. Tenemos que irnos ahora. No puedo levantarme. Carajo. Oye. Lo lamento. ¿Me prometiste que volvería en una pieza? No hables tan alto. Las medallas y que nos vean como héroes. No soy ningún héroe. Pero me diste tu palabra, tu maldita palabra. Así que ahora es alguien decente que cumpliera su palabra. O eres un hijo de puta mentiroso que me matará mirándome a los ojos. ¡Ah! Inocente, ¿me crees? Ok, hay que salir de aquí. Estaba perdiendo mucha sangre. No me quedaba tiempo para sacarlo de ahí con vida. Los alemanes no son conocidos por rendirse. Hicieron cuanto pudieron para capturarlos.
son las sombras. Wilson dijo que era un hijo de puta, mentiroso, bueno para nada. Lo traje a casa porque creo que tal vez tiene razón. Y me molesta más de lo que puedo expresar. ¿Cargó a este hombre a través de tierra de nadie? El tipo es un maldito héroe. Él no es nada parecido a eso. Es un farsante, ladrón y mentiroso. Y tiene que pagar por sus crímenes. Así es, Blackburn. ¿Qué, a la granja de vuelta? Voy a hablar bien de ti, en la corte marcial. Tal vez ayude de algo. Lo dudo, pero gracias. Wilson, ven, hace falta un artillero. Por acá, yo lo haré. Rackham, permíteme ayudar. Tú no mereces volar. Wilson, si he de morir, moriré allá arriba. ¿Estás seguro de que no quieres pasar esta vez? ¡Para nada! ¡Me debes una maldita medalla! ¡Bien, vamos allá! ¿Estás conmigo? ¡Por supuesto que estoy contigo! ¡Cazas en camino! ¡Yo cubro nuestra cola!
un gran piloto. Eso nos dará una buena historia que contar. ¡Hay problemas! ¡Vienen bombarderos! ¡Los bombarderos son el objetivo! ¡Concéntrate en ellos! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Es cerca! ¡Estuvo! ¡Eso estuvo cerca! Explotar.
¿A dónde nos llevas? ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos! Si voy a morir, moriré allá arriba. Tú y tu bocota, Blackburn. ¿Estás bien? Estoy... ¡Hay que destruir el antiaéreo! ¡Ok! ¡Te cubro la espalda! ¡Muy bien! ¡Tenemos que subir ahí! ¡No mires hacia abajo, de acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No mires hacia abajo! ¡Hay que destruir el antiaéreo! ¡Esto es una locura! ¡Ese cañón está haciendo pedazos a nuestros muchachos! ¡Hay que capturarlo! ¡No lo veo! ¿Está adelante? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Nos disparan desde todas partes! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Muere! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Ese es el tipo! ¡Mierda! Busca un modo de ascender. Yo rodearé ese cañón antiaéreo. ¡Bien, lo tengo! De todos los alemanes en este maldito globo. Come on.
Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvar a otro. Y al hacerlo, descubrió que se había salvado a sí mismo. Sin embargo, las cosas se enredan en la guerra y es probable que escuchen otras versiones. Un piloto desobediente que se robó un avión y mató a su compañero, que luego mintió, engañó y asesinó para cruzar medio frente occidental, solo para escaparse de la corte marcial en el caos de un ataque aéreo. ¡Wilson! Pero no escuche nada de eso. Lo que yo les dije es la verdad. No les hubiera contado si no fuera cierto. ¿Oh, sí?